que enfrenten carencias en los rubros de ingreso, alimentación, educación o vivienda. Finalmente, Virginia Sánchez Jiménez recibe su tarjeta. Viene del municipio de Atizapán de Zaragoza, de la colonia Bosque de Zapata, y está muy contenta con la entrega de esta tarjeta del salario Rosa, que permite apoyar en la alimentación, transporte. Me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy con mis amigas y amigos de Atizapán, de Cuautitlán Izcalli, y de Nicolás Romero. Aquí están. Aquí están las mujeres trabajadoras de esta tierra de nuestro Estado de México, y quiero saludarlas a todas. Empecé diciéndoles que teníamos que reconocer a las amas de casa. Ese trabajo que hacen todos los días, normalmente nadie se lo reconoce, nadie se los agradece, nadie les da las gracias por ese esfuerzo que hacen todos los días en sus casas. Y yo les dije que yo te los iba a reconocer, que te los iba a reconocer con un pago por el trabajo que hacen todos los días. Y por eso, aquí está el día de hoy el salario Rosa. Es una realidad para las amas de casa, para ustedes, que se lo han ganado todos los días.